Señoras y señores, ha llegado el momento. La fabulosa final de la Copa Libertadores. Bienvenidos a los aficionados al deporte más espectacular de este planeta. Un momento fantástico para los amantes del fútbol, el que estamos a punto de vivir. A disfrutar, se ha dicho, del mejor fútbol del continente. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Bueno, Fernando, la verdad que espero que los jugadores no estén tan nerviosos como lo estoy yo, ¿eh? Porque si no, no van a hacer nada dentro de la cancha. Esta final de la Copa Libertadores ha levantado mucha, mucha expectación, así que ojalá no nos equivoquemos. Este es el once inicial. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Aprovechemos, Marito, el mejor gol de cabeza que clavaste en tu carrera. En el Mundial contra Polonia. Bárbaro. ¿Fuiste a cambiarle camiseta a alguien alguna vez, Marito? Sí. A Quique, en la final de la Copa del Rey. ¿Se le volviste alguna vez? No, pero sí eran de juguete. La lavaba tres veces y quedaban chiquititas. Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Suárez. Matías Suárez. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Esto es para ganarlo! ¡El arquero y una actuación brillante! Tiro de esquina justo al corazón del área. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Bueno, será por la ubicación, será por la comodidad con que juega, con la tranquilidad que juega, pero es un gran goleador, de momento lo está demostrando. Y lleva ya 5 goles, ¿eh? Esa pelota es buena, cuidado. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Nicolás de la Cruz. Javier Pinola. Matías Suárez. Atento, que parece buena. Corta bien esa pelota. Hay falta y la señala bien el señor referí. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que lo lleve. Pérez. Matías Suárez. Se le están prestando todo. Lucas Prato. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Es buena esa pelota. Una tajada tranquila para el arquero. ¿Qué hizo el arquero? Esta la va a pagar caro. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Este es el penal que las puede poner por debajo en el marcador. Una expulsión que además hará muy complicado el trámite de lo que queda. Un
una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto. Si no lo quieren ver de nuevo, es momento de taparse los ojitos. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Regalado el balón. Enzo Pérez. Pase bastante peligroso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Gran trabajo defensivo. Carlos Sierra. Un paso atrás para intentar dar dos adelante. Van con el arquero. Rafael Carrascal. Rangel. Carlos Sierra. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Perdieron la pelota. Edwin Velasco. Pedro Franco. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman los dos, ¿eh? ¡Ojo con este pase! Y ahora se quita el balón de encima, liberándose de presión. Han regalado la posesión. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Hay peligro en el pase, ojo. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace... El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido copero que nos ha brindado emociones. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Suárez. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Probaron el arquero, pero no había chance. Interceptando el pase. Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Rangel. Edwin Velasco. Cuidado con esto y puede ser. Ahí se viene el centro. Esa pelota ha salido en lateral. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Oh, se asustó nomás por la presión del defensor! Segovia. Edwin Velasco.
Pedro Franco. Ahí se viene y la va a tener. ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Duván Vergara. Pedro Franco. Rafael Carrascal. Ahí tiene a uno al lado. Grompo, si puede ser. Y ahí le pega la pelota. Esto sigue empatado. Ahí se va del terreno de juego tras haber dejado en la cancha minutos de un fútbol intrascendente, dirías, sin pasar a ser malo. Pérez. Martínez Cuarta. Nacho Scocco. Pase bastante peligroso. Avanza firme con el balón. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Carlos Sierra. Ramos. Está intentando por el costado. Ahí va la pelota en el área. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. ¿Será que se viene el gol ahora? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Nacho Fernández. Esto puede terminar en gol. Desde ahí le pega. Se han quitado de encima lo que era un problema. Rafael Carrascal. Ramos. Hay peligro en el pase, ojo. Hermosa asistencia y peligro. Ojo con este pase y ahora... ¡Gol! ¡Gol! Justo en el último suspiro. ¡Lo pueden ganar con este gol! Bueno, cuando apunta el árbitro estaba de acabar el partido, llega el milagro, sí señores, el gol. Que vale casi una copa. Ahora se lo pueden empezar a creer, ahora que el partido agoniza, un resultado totalmente inesperado, el grande cayendo contra el chico. Eso es por subestimar al contrario. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Nacho Scocco. Javier Pinola. Pérez. Nacho Fernández. Solo el último silbato. La Copa Libertadores ya tiene nuevo campeón. Ahí están, abrazados todos, fundidos en un solo abrazo. Una profunda desilusión del otro lado, que también eso habrá que destacarlo. Pero por ahora, el gran protagonismo es el festejo de este nuevo campeón de la Copa. La verdad que los jugadores y la afición estaban desesperados para que el árbitro ya terminara el partido. Una vez terminado este, se ha juntado toda la mitad de la cancha festejando. Realmente es espectacular el sacrificio. Fue mucho, fue muy agotador el campeonato, pero consiguieron lo que todo equipo que comienza lo quiere terminar, es el campeonato.
Copa Libertadores de América, el final de un partido, es el arranque de una fiesta. Ahí está el nuevo campeón de América. Hay una realidad en el fútbol, Mario, en estos momentos, de lo único que pensás es del esfuerzo que ha puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo. Hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar, seguro gracias a que hoy han logrado el título. Los momentos en los que sacrifican espacio con su familia, con sus amigos, la entrega en cada uno de los entrenamientos, el esfuerzo por armar un grupo homogéneo que trabaje hacia el mismo objetivo. A veces el fútbol te da alegría y a veces te da tristeza. Este equipo creo que dentro de todo ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento de festejo, porque es lindo festejar después de haberte consagrado campeón. Ahora, mañana, cuando se vean en cualquier parte, en el diario, en la tele, o alguien que lo ha filmado, es mucho mejor porque ya lo está viendo con más tranquilidad. ¿Qué hizo el arquero? Este le va a pagar caro. Este es el penal que las puede poner por debajo en el marcador, una expulsión que además hará... Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad. Ahí tiene a uno al lado. Gran pase, puede ser. Y ahí le pega la pelota. Esto sigue empatado. Hay peligro en el pase, ojo. Hermosa asistencia y peligro. Gol, gol. En el último suspiro.